¿Qué tal, chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un vídeo especial, ¿vale? Tenía la escena equivocada, perdón. Bienvenidos a un vídeo especial, no es una nueva serie, no es un roguelike, no es nada del estilo. Es un vídeo en el que yo os pido humildemente vuestra ayuda. Es una promoción que me ha llegado, ¿vale? Y la verdad que pagan bastante bien. Entonces, quiero compartirla con vosotros, quiero que me ayudéis porque necesito que 50 personas de vosotros pues me ayudéis con ella. Se llama Ant Legion, es un juego de móvil, seguramente muchos lo conocéis, muchos ya, posiblemente algunos juguéis incluso. Y bueno, estos días he estado hablando de la promoción, me han preguntado, ¿qué promoción es? ¿Cómo se hace? No sé cuánto. Hay gente en el Discord pues haciendo ya esto, en directo también. Y es un juego de móvil, ¿vale? La promoción es un juego de móvil, tienes todos los enlaces en la descripción, solo hay uno realmente. Le das clic, haces enlace, te descarga la aplicación en el móvil, la instalas y a jugar. Hay que llegar a la hormiga reina a nivel 5, ¿vale? Ese es uno de los objetivos. Hay tres objetivos que hay que cumplir. ¿Qué os voy a ofrecer yo si me ayudáis con esta promo? A ver, he hecho ya dos promos antes, que son Call of Dragons y Rise of Kingdom, ¿vale? Son promociones de móviles. Y en la primera de ellas le di a 40 personas una clave de un juego de Steam, ¿de acuerdo? Que tenía un montón de claves por ahí guardadas y las repartí entre las 40 personas que me ayudaron. En la segunda promo, el de Rise of Kingdom, también di claves y me faltan unas 10 personas por entregar, pues no me quedaban suficientes. Repartí muchas claves del Dwarf, del juego de los enanos, repartí también de Hammerwatch 2 y de otros que tenía por ahí también. Creo que también a alguien le tocó una de Blasphemous, a alguien le tocó una de del Darkest Dungeon, o sea, tenía claves por ahí guardadas y las repartí entre todos los que me ayudaron. No me quedan claves, o sea que para esta promo lo que haré es que entre toda la gente que me ayude voy a sortear un juego de Steam a elegir, el que la gente quiera, o sea, el que quiera el ganador, o una tarjeta de 50 pavos, ¿vale? De cualquier plataforma, PlayStation, Nintendo, etc. Eso es lo que yo ofrezco a cambio, ¿vale? Si me ayudáis con esta promo, yo ofrezco eso y un besito, ¿vale? Doy uno por adelantado. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es la chicha de este juego? Y además quizás os guste. Yo estoy jugando un emulador de ordenador, ¿vale? Esto es un emulador de PC, aunque tengo la aplicación en mi móvil. De hecho, es solo para móviles, por cierto. Y al principio es muy guiado. Tienes una colmena, esto es el principio. Eso es únicamente el principio, así que vamos a ir avanzando para mostraros cómo se hacen las cosas. Le das aquí. El juego te va guiando al principio, ¿de acuerdo? Las primeras hormigas obreras, vale. Aquí empieza el juego realmente. Aunque sigue siendo muy guiado todo, ¿vale? Te van diciendo qué hacer, es muy sencillito. Tienes que llevar a la hormiga reina, que empieza a nivel 1, tienes que llevar a nivel 5. Es el primer objetivo que hay que cumplir. Hay que cumplir 3. Uno de ellos es opcional, ¿vale? Aunque es el más tocho de todos. Es el más importante, de hecho. Cochinillas, vale. Aquí conseguimos algo de comida, ¿no? Las cochinillas son ricas en proteínas, etcétera, etcétera. Es un simulador, un gestor de colonias de hormigas. Está guapo, ¿vale? Es un vicio. Vale, las obreras traen la comida de la cochinilla a la reina. Y mira, ha crecido un poquito. Y ahora podemos subirla de nivel, ¿no? Actualizar. Normalmente se tarda mucho tiempo en mejorar una reina, pero puedes utilizar los artículos de aceleración para agilizar el proceso, ¿vale? Te dan unos cuantos y ya está. Reina a nivel 2. Estos son los objetivos que tienes que ir cumpliendo. Estamos en el capítulo 1, por cierto. Primera tanda de obreras. Aquí reclamar, ampliar el hormiguero 2, busca alimentos, sube la reina a nivel 2. Y estos son recursos que te van dando. Construir una bóveda. Vale, lo siguiente supongo que es, aquí quizá, bóveda. Construir. ¿Vale? Listo. Aquí son no sé cuánto. Vale. Completado el capítulo 1. Reclamar. Nos han dado 20 aceleradores de un minuto, 20 aceleradores de un minuto y otros 20 aceleradores de un minuto. Esto es para construir, creo. Este es construir, este no sé para qué es. Diamantitos. Es el capítulo 1, ¿vale? Esto es muy scripted todo. El principio es muy scripted. Me mata. Han entrado depredadores en tu hormiguero. La reina y las larvas podrían estar en peligro. Capítulo 2. Elimina a los invasores. Vale. Debes aprender a coordinar a los soldados, etcétera, etcétera. Ampliar el hormiguero 3. Ampliar el hormiguero 3 y entrenar soldados. Ok. Tenemos que abrir hueco aquí para construir las cámaras donde construir. Donde desarrollar, mejor dicho, los soldados. Vale. Aquí. Soldado melee. Soldado melee. También está el soldado de distancia, ¿eh? Entrenar. Vale. Vale, tenemos unos cuantos soldaditos. Este es nuestro nivel de poder, ¿vale? 81.000. Las misiones. Reclamar. Estos son los objetivos que tienes que ir cumpliendo para pasar el capítulo, ¿vale? Este es el capítulo 2. Tenemos que hacer todo esto.
Construir un hábitat del soldado veloz. Vale, soldado veloz. Construir. Y también está el soldado a distancia. Que supongo que saldrá por aquí en algún momento. Soldado veloz. Vale. Y ahora supongo que tenemos que mandar a atacar, ¿no? O todavía no, a ver. Soldado a distancia. Soldado a distancia. Construir. Al principio todo se construye muy rápido, pero más adelante las cosas aumentan de tiempo y tienes que utilizar los aceleradores. Vale, soldados a distancia también. Construido. Al nivel 5 de la hormiga reina vamos a llegar muy rápido, ya veréis. Vale, tenemos toda la tropa aquí. Ahora van a matar, ¿no? Al depredador. Ayúdenme a regar mi aguacate. Y yo les ayudo en... ¿En qué? Ayúdenme a regar mi aguacate. Algunos resultaron heridos. Les puedes curar aquí. Ok, curar. Ya estaría, ¿no? Ah, vale, ya está. Reclamar. ¿Qué nos queda? Subir la reina al 3. ¿Vale? ¿Cómo podemos subir la reina al 3? Nos pide bóveda nivel 2. Ir. Bóveda. Actualizar. Tardará nada, 5 segundos. ¿Vale? Y ya estaría. Bóveda al 2. Vamos a por la reina ya. Actualizar. 5 minutos. Pero claro, tenemos bastantes aceleradores, ¿no? Mira, tenemos en posición... ¿Cómo? Posición 1 solo. Ah, pues ya está. Con uno solo válido. Ok. Experiencia caracol. Lo del caracol yo creo que es más adelante. Yo estoy a nivel 8 en el móvil, ¿vale? En el móvil estoy a nivel 8 y no sé lo que es el caracol. Y completamos el capítulo. Y nos han dado... Mira, esto es el nivel de comandante. Que el nivel de comandante es esto de aquí arriba. No sé muy bien para qué sirve el nivel de comandante. ¿Sabes? El comandante creo que va ganando energía. La energía creo que es para hacer ataques a otras colonias de hormigas, me parece. Esto aquí abajo es para atacar a depredadores. Y el nivel 3, no sé muy bien para qué es, pero bueno, ya lo averiguaremos. Reclamar. Nos han dado, mira, 50 de cada tropa. Nos han dado 50 gemitas, huevetes de estos para mejorar las hormigas, ya veréis. Capítulo 3, expansión cautelosa. Es muy lindo el juego, la verdad. Tiene su chichilla, tío, tiene cositas. Es lindo. Tenemos correo, aviso del sistema, a ver. Te damos la bienvenida al reino de las hormigas. Tu esencia, tu nido se trasladó a un nuevo lugar para evitar la guerra. Vale. Misiones. Ah, son misiones generales, ¿vale? Que también te dan recursos y demás. También están las misiones diarias que se desbloquean a nivel 6. Y la actividad de la alianza, que también es nivel 6. Cuando la alianza es la hermandad, ¿vale? O sea, el clan. Ya sabéis cómo va el tema. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? La entrada a nivel 2, ¿vale? Entrada a nivel 2, vamos a subirla. Un minuto, pues lo aceleramos, ¿no? Tenemos 50 de nivel 1, tú. Usar, acelerada, perfecto. Quest completada, hormiguero el 4. Hay que abrir huecos, vale. Hay que abrir más huecos por aquí. Esto no sé qué es esto. Actualización del hormiguero, escudo. Escudo durante 3 días. Supongo que el escudo es para que no te ataquen, ¿no? Como acabas de empezar, para que no te ataquen. Ahí está, hormiguero nivel 4. ¡Eh! ¡Depredadores! Atacar. Requiere tamaño de ejército de 100. ¿Cuánto tenemos nuestro ejército? Vale, con esto tenemos 100. O sea, tenemos 100 de estos melee, pues atacar, ¿no? Aún no tenemos ningún héroe, ¿vale? Los héroes en este juego son las hormigas especializadas. Se llama así, hormigas especializadas, son los héroes. Tendrás que matar a todos los depredadores si quieres restaurar la paz en el hormiguero. Vale, ¿este qué me pide? Tamaño de ejército 100. Pues no, atacamos otra vez, ¿no? Si llegas a 100, o sea, si llegas a lo requerido, puedes atacar completamente safe, ¿vale? O sea, que vas a ganar, 100%. Muerto. Más dado, más aceleradores en 5 minutos. Y aquí podemos construir depósito de alimentos. Ok. Construye 3 depósitos de alimentos. Me falta uno más. Vale. Podemos ir entrenando aquí. Entrenar, son 5 minutos, ¿vale? Vamos a ir entrenando porque nos irán haciendo falta. Vale, dejamos ahí entrenando. ¿Qué me pides ahora? Entrenar 20 soldados. Mira, me lo pedía. Construye un criadero. ¿Vale? El criadero se incuba en huevos raros. Ah, mira, aquí puedes utilizar. Este es el cachapón. ¿Vale? Muévete. Tienes un huevo gratis básico
cada no sé cuánto. Mira, fragmento de hormiga roja de la madera. Esto es una hormiga especializada, un héroe, ¿vale? Con 10 trozos creas el héroe. Tienes un héroe gratis de esto, o sea, una tirada gratis cada 10 minutos, ¿vale? Pero creo que tenemos uno. No, no tengo ninguno. De hecho, tengo 0, 0 y 0. Y aquí tengo gratuitos también. A ver. Nah, una. Y este lo tienes cada 24 horas. Y este también tienes gratis, cada 20 y pico horas. Pero estos te los van a ir dando, ¿vale? En las siguientes misiones te los van a ir dando, ya verás. Los huevetes que son gachapón, básicamente. Comida, perfecto. Las hojitas verdes no sé muy bien. Cultivar hongos y mejorar el hormiguero. Vale, ¿qué más hay que hacer? Construye 2 estanques de curación. Pues vamos a construir otro. Vale, perfecto, ir completando las misiones. Y la reina sube a nivel 4. ¿Qué nos pide la reina para ir al 4? Entrada a nivel 3. Vamos a la entrada, 2 minutos para la entrada. Pues la aceleramos, ¿no? Tenemos un montón de estos. Ya está. Mejora a nivel 3. Y la reina la subimos al 4. 10 minutos, podemos acelerarlo también, ¿verdad? Porque tenemos en posesión un montón de estos. Vamos a utilizar, pues, los que hagan falta. ¿Nos faltan estos? Ay, perdón. De golpe los 9 minutos, esperamos un minuto entero para no gastar otro más. Y ya está. Aquí vamos construyendo, 3 minutos para esto. Aquí no hay nada más que nos haga falta. Aquí tampoco, podemos ir mejorando algo también. Actualizar. Un minuto esto. Colas extra. La cola extra es para poder mejorar 2 cosas a la vez. Siempre te dan uno gratis, ¿vale? El primero te lo dan gratis, así que vamos a utilizarlo. No sé qué duración tiene, así que vamos a ir mejorando el estanque de curación. Así se mejoran las 2 cosas a la vez. Ahora tenemos 2, ¿veis? 2 colas de producción para mejorar 2 edificios al mismo tiempo. Eso no sé cuánto duraba, creo que duraba un día o un par de días. Velocidad gratis. Aceleración gratuita disponible en tanto. No, no, no voy a gastarlo. No sé si me hará falta más adelante. Ok, no tiene musiquita el juego, qué pena. Vale, reina al 4. Perfecto. Tenemos un pase VIP, por cierto. Que esto podéis comprarlo si queréis. A ver, otro de los objetivos. ¿Dónde se veía esto? No, esto no, esto no era. ¿Era aquí, puede ser, el primer paquete? Está cargando. Vale, yo compré esto con mi cuenta del móvil. Vosotros no tenéis que hacerlo. Uno de los objetivos importantísimos de esta promoción, aunque es opcional, ¿vale? Es el más importante porque es el que, digamos, seamos claros, seamos honestos, es con el que más me pagan a mí. Es que consigáis una hormiga naranja, ¿vale? Esto es una hormiga naranja. Esto es una hormiga naranja. Es como si fuese un héroe élite, un héroe legendario. Entonces, este paquete de 5 pavos, si queréis comprarlo o no, te va a acelerar todas las construcciones durante varios días. Te va a dar un montón de puntos, te va a dar una hormiga naranja y te va a dar 1000 y pico gemas, ¿vale? Que las 1000 y pico gemas las puedo utilizar para comprar más cosas. Entonces, yo me compré esto. Me da una hormiga naranja garantizada. Vosotros podéis sacar una hormiga naranja jugando. Pero creo que requiere un par de días. Yo me lo compré, ¿vale? 5 pavos, ¿vale? ¿Qué es este cofre? Mira, aquí también hay otro de esto, pero te dan uno épico. Épico no es el que yo necesite, el que no necesito. Pero bueno, este vale 2 pavos, ¿sabes? Vosotros haced lo que os dé la gana, ¿vale? Hormiga al 4. Reclamar y terminamos la. Terminamos el capítulo. Preparándose para la aventura. El mundo exterior es rico en recursos, pero también está plagado de peligros. Aquí creo que nos enseñan a atacar fuera. Construir un hábitat de soldado. A ver, vamos a ampliar por aquí. La reina sube al 4, a ver, nos han dado un regalito. Ah, mira, nivel de comandante, nivel 4. Ok. ¿Y esto qué es? Estas son las hormigas especializadas, ¿vale? Estos son los héroes. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esta es la hormiga gratuita, dorada, que podéis conseguir, ¿vale? Y esto es lo que me pide a mí la promo, que 50 personas consigan una de estas. Es complicada de conseguir. Esta te la dan gratis si consigues 14 de las anteriores, ¿vale? Ya sean incluso hasta repetidas. Te lo vas dando gratis. Por ejemplo, este primer héroe te lo dan cuando tu reina sube a nivel 4. Lo puedes reclamar. Luego este, cuando amplías el hormiguero a 6 huecos. Este, por ejemplo, Guerra de la Legión 5. Guerra de la Legión 5 en la arena. Esto creo que en la arena es PvP, creo. Y cuando llegas a X puntos... No, mentira, cuando haces 5 combates te lo dan. Matar un depredador de nivel 5, esto es fácil. La clasificación de la arena, empiezas en 9.999 y a medida que ganes vas bajando. Si llegas a 7.500 te dan esta gratis. Matar un depredador de nivel 10, esto se puede ir consiguiendo también jugando. Cada vez que matas un depredador desbloqueas el del siguiente nivel, o sea, depredador de nivel 1, de nivel 2, nivel 3, hasta que llegas a nivel 10. Feromona 75, esto es como un mapa de desafíos, ¿vale?
Feromona 1, hay como 3 desafíos que los completas, Feromona 2, Feromona 3, Feromona 4, y cada vez son más complicados y te requieren ejércitos más fuertes, ¿vale? Así que esto es complicado. Aumenta, o sea, velocidad 30.000 minutos, esto es mucho también, o sea, acelerar 30.000 minutos, esto es un montón. PC del equipamiento, o sea, el punto de poder del equipamiento, esto no lo he hecho ni en mi cuenta del móvil, y PC del gem tampoco lo he hecho en el móvil, creo que esto es muy adelantado, ¿vale? Y cuando consigas todas estas, te puedes llegar a dar esta, ¿ves? Yo ya tengo la azul que desbloqueamos antes, digamos que es el primer héroe, la hormiga azul, y me pone 1 de 14. Si consigues 14, te desbloqueas esta y completas el logro que pide la promo, ¿vale? Pero bueno, esto es complicado y requiere bastante tiempo. Si queréis invertir tiempo, perfecto. Si queréis comprar el paquete de 5 pavos que te da la hormiga garantizada, perfecto también, ¿vale? Otro depredador, a ver. Requiere ejército 130. ¿Podemos hacerlo? También ejército 130. Ah, mira, podemos poner a nuestro héroe. ¿Vale? Al poner al héroe, aumentamos el nivel del ejército, ¿puede ser? Vuelta. Vale, nos acercamos a nuestro primer objetivo de la promo, que es el nivel 5 de la hormiga, reina. Y el otro será la alianza. ¿Cuándo podremos unirse? Unirse. Vamos a buscar cualquiera. 53 y 55, unirse. Uy, me dan 300 gemas por unirme a una hermandad. Vale, estamos dentro de una hermandad, perfecto. Tecnologías, esto yo creo que lo va haciendo el líder, me parece. Tienda. Ah, mira, podemos comprar cositas. ¡Wow, real! Con gemas, no voy a gastar nada. Y ayudar a la gente. Hay que comprar un salón de la alianza. ¿Qué es esto? Requiere reina al 5 para poder construir la alianza. Vale, nos hace falta subir al nivel 5 de la reina. Vamos a ir ampliando por aquí. ¿Esto qué es? Ah, esto es un paquete de no sé qué. Ah, mira, te también te da una hormiga, ¿eh? Hormiga ámbar. Vale 5 pavos esto. Ok. Mira, ya han salido los guerreros nuevos. Ahí está, perfecto. Comidita. Y por aquí hay hojas seguramente. Ahí está. Se puede dejar la cámara, ¿eh? Pero aquí no me deja en el PC. En el móvil haces así, pum, pum, y alejas la cámara, ¿sabes? Escarabajo, vamos a atacar. Requiere 160. Vale, no tengo suficiente. ¿O puedo? Creo que podemos. Un momento. Podemos mejorar a nuestro héroe. ¿Dónde era? Aquí, hormiga especializada. Esta es nuestra primera hormiga. Podemos actualizar. Ah, no tenemos miel para subirla de nivel. Vale, ¿y cómo lucho con el escarabajo? Me va a ganar, ¿no? Requiere tamaño del ejército 160. Me va a ganar. No tengo suficiente. Requiere tamaño del ejército 160. Tamaño actual 130. Completa misiones para obtener más hormigas y actualiza las hormigas especializadas para menor tamaño de tu ejército. Vale, pero no puedo porque no tengo miel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pillar más hormigas, ¿no? Vale, os veo en 5 minutos. Vale, he reclamado una de las hormigas. Vale, teníamos desbloqueada esta hormiga y no me di cuenta, que es la segunda especialista. Cuando abres el hueco, o sea, cuando tu hormiguero alcanza 6 agujeros grandes donde poder construir, te la dan. Entonces ya podemos luchar contra estos. Muerta, let's go. A ver, muerto. Este, 280. Joder. No tienes suficientes soldados para derrotar a este depredador. Mejora tus hormigas especializadas para aumentar el tamaño de tu ejército. A ver. Necesitas miel para mejorar las hormigas especializadas, pero tendrás que cazar depredadores en el mapa mundial. Vale. Esto nos enseña ahora a buscar enemigos y conseguir miel, ¿vale? Buscar depredador de nivel 1. Escarabajo gigante, atacarle. ¿Recomendado? Vale, perfecto, selección rápida. Pero selección rápida, enviar. Está aquí al lado, ¿no? Victoria. Ese es el informe. Y nos ha dado 4.000 y pico de miel. Hostia, nos ha dado un montón de miel. Ese depredador, si matabas uno de nivel 10, también desbloqueas una especializada. Hormiga azul. Mira, podemos subirla de nivel. A nivel 10, por ejemplo, ¿no? Impulsarla. Impulsarla, subirla como una, como un nivel, o sea, un rango más o algo así. Mira, nos pide esto. ¿Esto qué es? Rey. Vale, reina. Esto no sé qué material es este. Impulsar. Fruta de ruptura. Ahora puede subir a nivel 11 hasta máximo 30. Ok. Esta hormiga es fuerte, ¿eh? Y ahora podemos atacar esto. Para adelante.
Winner, bebés. Y ahora este, también podemos atacarle. Ole, ahí. Me han dado trozos de una especializada, fragmentos. Guardería, construirla. Esto no. ¿Esto qué es? ¿Qué me lo está marcando aquí? Ah, estos son cosas que puedes ir pillando también, caja de acceso. Estos son cosas que te van dando gratis también, pase semanal de esto. Día 7. Ah, mira, te dan. Ah, mira, al día 7 te dan también una especializada, pero ya es que llego tarde. Ya no vais a llegar al 7, se va a acabar la promo antes. La promo, por cierto, son 5 días máximo, hasta el martes, creo. Esto es un pase que hay que desbloquear también. Hemos completado 2 misiones aquí. Hábitat del soldado. Hábitat del soldado. Esto es creo que es para la arena, ¿eh? Ah, no. Historia de hormigas, a ver. ¿Esto qué es? Soldado melee, no sé qué, ok. Vale. Un regalito. Reclamar. ¿What? Operación enjambre. Todos los jugadores han derrotado un total de 30.000 depredadores. No puedo. Ah, nivel 8 para reclamar. Esto creo que es de la alianza, creo. A medida que vas derrotando X cantidad de enemigos o algo así. A ver, reclamar. ¿Qué más tengo que hacer? Guardería. Segunda guardería. Otra guardería, vale. Completado, bien. Fortificación. Fortificación construida también, vale. Misión, mira, hay cosas aquí. Reclamar, reclamar, reclamar. Vale. Fortificación a puntito. ¡Boom! Reclamar, y lo último es la reina nivel 5. ¿Qué me pide la reina nivel 5? Ah, podemos hacerlo, pues me pedía bóveda 4 y la fui subiendo antes. Fuera de cámara. Me pide 30 minutos, pero podemos hacer así. Y tenemos en posesión suficiente. Tenemos 74 de estos y 71 de estos. Pues vamos a usar suficientes de estos. ¡Pum! ¿Vale? Me falta un minutito, así que vamos a gastar uno de este. Reina al 5. Y con esto habréis completado el primer objetivo obligatorio de esta promo, ¿vale? Subir la hormiga reina a nivel 5. La segunda es, nos hace falta lo de la alianza. A ver, mira la arena. Vamos a expandir por aquí. Vale, la arena está guapa porque la arena es... guardar. Desafío. Tienes 10 tiradas y cada... Creo que hora recuperas una tirada de desafío, ¿vale? Estos son combates. ¿Qué haces con tu ejército contra otros ejércitos? No sé si de otros jugadores. Creo que sí. ¿Vale? Recompensa. Reclamo. Miel. Fantástico. Recompensa de rango. Mira, un trozo de una épica. Vale, me caen 9 desafíos. Entonces, ¿cómo se hace esto? A ver, canjear. Esto es gratis, un huevo básico. Gracias. Comprar un fragmento de esto, no va a comprar nada. Desafío. Tenemos un nivel de poder de 460. Por lo cual tendremos que luchar contra alguien que tenga un nivel de poder similar o cerca. Este, 177. Desafío. Le ganaré fijo. Vale, ganado. Ahora, seguimos con 460. No, mira, 450. Yo creo que le puedo ganar a este. ¿Vale? Cada vez se va complicando más. ¿Veis? 600, 540. Vale, bien. 180, 460. Estamos a la par casi, ¿eh? Voy a probar. Aunque creo que tiene algún héroe. Guarda. Hostias. Este me gana seguro, ¿no? Mira todo lo que tiene. Voy a pelear contra este. Tenía 5 héroes a nivel 5. A nivel 10, perdón. Coño, todo lo que tiene este, ¿no? ¿Y este? Yo creo que estos son bots realmente, ¿eh? No me queda claro que sean jugadores. 468, 417. Voy a intentar ir a lo seguro. Vale, 420. Vale, 306. Voy a hacer los 10 desafíos ya del tirón. Total, no cuesta nada. Y... podemos actualizar, por cierto. Lo que pasa es que creo que se actualiza gratis, ¿no? ¿O no me quedan desafíos? ¿Me quedan desafíos? Intentos 1 de 10, ¿vale? Actualizar y te cambia, ¿vale? Este, 255, mismamente. Vale, hemos ganado todo. Ya no tengo intentos, ¿vale? Cada 2 horas te dan un intento nuevo.
Entonces, con esos puntos que hemos ganado, vamos recolectando cositas aquí. Mira, 500 y 500, 1000 de miel, perfecto. Diario, pum, 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 pum. Madre mía, cuánta miel, chaval. ¿Qué vamos a hacer con esa miel? Además, mirad, hemos desbloqueado una nueva. Guerra de Legión 5, había que hacer 5 peleas, hicimos las 10, ¿vale? Una hormiga nueva. Ya tenemos 3 de 14, ¿vale? Y podemos subirlas de nivel porque tenemos 31 de miel. Vamos a subirlas todas al 10. ¿Tengo para evolucionar? Tengo para evolucionar una de ellas. Vamos a evolucionar a esta misma. ¿Vale? Luego esta, por ejemplo, al 10 también. Esta ya no puedo evolucionarla porque no tengo huevetes. Estos huevetes los consigues luchando contra depredadores en el mapa del mundo, ¿vale? Y misiones, reclamar, reclamar, perfecto. Aquí tenemos... Hemos completado este capítulo. Otro huevete, ¿eh? Tenemos 3, podemos abrir huevetes. A ver si tenemos suerte. Guerra y desarrollo. Los nuevos enjambres, no sé qué. Vale, reclamar. Ah, mira, desafíos de este capítulo que ya habíamos hecho. De puta madre, hemos empezado bien. ¿Esto no sé qué es? Este rayito. Vale. Cosas de la alianza, supongo que es ayudar a la gente. ¿Qué es esto? Salón de la alianza. Vale, este es el otro objetivo que hay que cumplir. Hemos cumplido ya el de nivel 5, ¿vale? Luego hay algo aquí. ¿Cómo se hacía esto? Ahora lo vemos, espera. Trabajadores, comidita. ¡Huevetes! ¡Gente! Un momento. Vamos a recolectar cositas. Tenemos 8 huevos de estos. De estos ninguno. Creí que me habían dado de esos. Miel. Aumento de velocidad. 5 aumentos de 5 minutos, está bien. Fragmentos de la madera, de la faraona. Más miel. Cabeza roja, de la madera. Más miel, y ya está. No me han dado nada especial. A ver esto. Caso de prueba de nivel 2, de nivel 3. Y sube la reina al 6. Entonces, mira, recompensas aquí, creo, ¿eh? Cazar depredadores. Ya tenemos las misiones de cazar depredadores. A ver aquí. 9.99, déjame. Mira, reclamar, por ahí tenemos cositas. Aquí también, tenemos un huevo épico. ¿Nos anda un huevo épico? Cosas de la reina. ¿Ves? Misiones de cada una de las cosas. De mejorar la reina, de atacar, de los depredadores, etcétera, etcétera, etcétera. Niveles de la reina, recompensa. Niveles de la reina, aceleradores. Si consigues todo, mira, te dan otra de estas, fragmentos. Y servidores nuevos. ¿Por qué no puedo hacer nada aquí? Recarga un total de 200 diamantes, recarga diamantes. Ah, estas son misiones por recargar diamantes. Bueno, dejadlas ahí, no os rayéis. Aceleradores, fantástico. Y amplía aquí de nuevo. Inventario, tenemos cosas en el inventario. Por cierto, esto nos da agua, nos da hojas. Estos son recursos. Aumenta la producción de alimentos un 100%, la producción de hojas un 100%. Esto no lo voy a utilizar todavía. Objetos de velocidad, que es lo que utilizamos para acelerar. Caja de diamantes, 400 cajas. Vale, úsalos todos. Te da 400 diamantes. Usa esto para activar el aspecto de tiramisú por un día. A verlo. Experiencia de caracol. Huevo superior. Existe. A ver. Existe la probabilidad de obtener este objeto con los depredadores nivel 26 más. Huevo real. Ah, mira, esto es gachapón. Gente, esto es gachapón. Aquí. Mira, gachapón. Tenemos uno de este. A ver qué sale. Un trozo de hormiga verde. Un solo trozo. Cuando consigues 10, te la desbloqueas. Y aquí. ¿Por qué no puedo, coño? Ah, aquí. Fragmento de Atini. Nos podían haber dado uno legendario, ¿sabes? Mira. Nos podían haber dado uno de estos. Ah, qué pena. Hormigas. ¿Ves? Uno de 10, uno de 10, uno de 10. Aquí tenemos 8 de 10, o sea, tenemos a punto de desbloquear a esta. ¿Cuánta miel tenemos? 25k. Vale, se va a quedar. Entonces, lo de hacer un ataque, lo del Rallying Attack, por cierto, creo que es un ataque junto con tu alianza. Haces aquí, le das a la lupita, ¿vale? Nido de depredadores de nivel 1. Buscar. Aquí hay un nido de depredadores. Ataque de choque. Creo que es esto, ¿eh? Ataque de choque. Pum. Un campo de agrupación a Reina al 6. Bueno, pues vamos a buscar la Reina al 6, ¿vale? Ahora veo. Reina al 6. Rapidísimo, ¿eh? He tardado 5 minutos desde que he hecho esta pequeña pausa. Escudo de 8 horas, fruta de ruptura de C2, ¿vale? Esto es para las hormigas que llegan a nivel 30. Investigación, vale, perfecto. Tenemos la hormiga nivel 6, ¿qué es esto?
Ah, mira, un mercado. A ver, ¿qué es? Feromonas. Vale, esto es lo de las feromonas. Feromona nivel 1. Había una hormiga especializada que te la daban cuando llegas a feromona 75. Eso yo creo que requiere mucho tiempo, ¿eh? Entonces, vamos a hacer feromona 1, a ver cómo es. Esto es un pequeño desafío, escarabajo gigante. Vale, matarle, recomendado, selección rápida. Podemos ir de sobra, tenemos 3000 y pico de poder de ejército, ¿eh? Ahí van las hormiguitas. Vale, un segundo. Con esto completaremos el feromona, ¿eh? Pum, 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 muerto. Victoria. Mira, sube la reina al 6, perdón. ¿Quieres subir, darle 5 estrellas? Ahora no, gracias. Pero lo haré. Capítulo 6, búsqueda de hongos. Los enjambres pueden utilizar los hongos esféricos para investigar tecnologías de última generación que pueden mejorar aún más su visibilidad. Hambre hormiguero al 7, soldados totales 1800. Míralo, lo tenemos completado. A ver aquí. Feromona 1 está completado ya. Reclamar. Actualizar. Ahora Feromona 2, hay más desafíos. Hay que llegar a Feromona 75. Yo creo que es una locura, ¿eh? Para poder desbloquear la especializada aquella. ¡Ey, mira! Tenemos desbloqueado la hormiga especial. Sí, a ver. Bien, tenemos ya 4 hormigas. Voy a subirla al 10. Tenemos 4 especialistas. Esa me la han dado. Me la han dado de recompensa. Un trozo que faltaba y la hemos pillado. Vale, feromona. Esto es feromona 3. Hay que hacer 3 desafíos ahora en feromona 3. Lleva suministros. Lucha contra. Elimina la amenaza. Enjambre separado. Vale, cuando completas estos 3, pues feromona 3 y así, ¿entendéis? A ver, misiones. Reclamar. Ah, mire, hemos desbloqueado las misiones diarias también. A ver. Misiones diarias. Tienes que ir llenando todo esto. Y te da. Mira, un huevo superior. Marca de honor, no sé qué. Cada cosa que hagas de esta actualiza un edificio, no sé qué, te va dando 5 puntos, ¿vale? Cuando llegas a 150, pues supongo que desbloqueas eso. A ver, más rango. Ver. Un like. Me han dado algo por darle like. Vale. Ayudar a los compañeros, ayudar a todo el mundo. Ah, bueno, había un botón para ayudar a todo el mundo de golpe. A ver, recompensas de cosas de aquí, consigue puntos. Tenemos paquetes de VIP, ¿no? De puntos VIP. Utilizar. Vale. Gratis. Gente, reclamad todo lo que os den. Todo, recompensa. Mira, otro también de aquí. Todo lo que os den, no os dejéis nada, ¿vale? Otro de esto por aquí. El día 2. No se queda la alianza. Pillar también. Vale, todo lo que tenga exclamación, mira, reclamadlo. Todo, todo. Consume PA, puntos de acción. Aquí, ¿qué es esto? Comprar, oferta limitada. Gratis, toma, dámelo, caja semanal. Caja mensual, no voy a comprar nada. Pero bueno, ahí está. Aquí tenemos puntos de talentos. Ahora hemos desbloqueado puntos de talentos, tenemos 10 puntos de talentos. Voy a dar puntos en combate, voy a darle 5. Lo tenemos al máximo. Y voy a darle, yo qué sé, 5 puntos a esto. Por ejemplo, velocidad en marcha. ¿Qué más? Hormiga especialista. Nada, misiones, reclamar. Y alianza. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué teníamos que hacer? Ah, lo de atacar, ¿no? ¿Cómo se hacía eso? Nos vamos al mapa del mundo. Y buscamos un nido de depredadores. ¿Puedo hacerlo? Nido de depredadores. Buscar. Esto. Ataque de choque. Campo de agrupación para iniciar un ataque. Qué pesadito con el campo de agrupación, coño. Vamos a terminar esto, ¿vale? Aumenta el tamaño del ejército. ¿Por qué? Requiere tamaño de 1100. ¿Necesito más soldados? Ah, necesito más soldados para poder atacar esto. Pues necesitamos un puto campo de entrenamiento. Un segundo. Vale, ya puedo pelear. He subido un poquito de nivel a nivel 15 todas. A ver si podemos hacer el campo de regrupación ese. Vale. Ah, esto es el laboratorio de investigación. Vale, ¿y dónde podemos hacer el de aquí? El campo de reagrupación ese, para poder hacer el ataque con la alianza, gente. Misión. Vale, más bichos. Vamos a reventarles a todos. Next. 1800 me pide este. ¿Podemos subir de nivel un poquito todo? A nuestras hormigas. A ver, ¿puedo subir que sea un nivelito cada una? Un par de niveles. Eso mejora el tamaño del ejército.
1600. No llega todavía, ¿eh? ¿Cómo consigo el tamaño de ejército? Hormiga especializada civil. A ver. Hormiga de la madera. ¿Impulsar? Voy a impulsarla. Aquí. Lo que eso creo que no aumenta el tamaño de ejército, creo, ¿eh? ¿O sí? No. 1800. ¿Cómo ampliamos eso? Vale, tenemos un... ¿Dónde está? Este combate se puede hacer, pero el siguiente ya lo dudo, ¿eh? O sea, este escorpión de aquí. Es que está costando, tío. He tenido que farmear varios depredadores en el mapa mundi para poder llegar al poder de este tío. Y a este no le llego, ¿eh? 2250. Joder. A este no le llego. Entonces, ¿qué coño hay que hacer? Vale, me faltan un par de misiones diarias. Subir a Reina al 7, Feromona 3. Reina al 7, ¿vale? Me ha llevado unos 5 minutos de farmeíto. Hemos tenido que... El mundo exterior está lleno de peligros y oportunidades. Marquémonos una aventura con hormigas especializadas. Vale, ¿esto puede ser el ataque? Comienza la aventura, etapa 1. Desafío. ¡Qué guapo! Más cosas, aparte de... mira. ¿Qué es esto? Una especie de Mortal Kombat. Nueva etapa. Claro, según mi nivel de poder. Esto es según tu nivel de poder, ¿no? Abandonar. Ah, según tu nivel de poder, ¿cuán lejos llegues? Mira, 50.000 allí. Vamos a por esos 50.000. Creo que puedo, ¿no? Me pide 60.000, tengo 226.000. Mi nivel de poder, ¿vale? Con estas hormigas que tengo. Hostia, chaval. Vale, el siguiente. Coño, pero... ¿Le puedo? Uf, casi pierdo, cabrón. Vale, ¿y este? Liquidación rápida, a ver si. Me pide 100.000 desafiar. Anda, mira, 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 mira. Es lo lejos que puedes ir llegando, ¿no? Aquí ya no puedo, ¿ver? ¿Por qué no? A ver, desafiar. Me falta más poder. Me falta más poder, vale. Ah, no, pues le gano. Qué guapo, con los diferentes héroes. Qué chulo eso, tío. Mira, aquí hay un acelerador de 8 horas. Ah, a ver esto. Acelerador de 10 minutos, muchas gracias. Aquí, reclamar, gemita. Hostia, puta. Todo lo que hay aquí. Tengo 1400 gemas. Una reina nivel 8, todavía no he llegado a nivel 8. Niveles de la reina, recompensa, reclamar. Hormigas. Reclamar, día 1. Aquí, reclamar, acelerador. Me ando un montón de aceleradores. Descuentos VIP, consigue puntos. No voy a gastar nada aquí. Y... vámonos, ¿no? Tengo que abandonar esto, ya llegaremos. Los desafíos que puedes ir avanzando con el poder de tus héroes, ¿no? Reino 7, reclamar. Capítulo 7. Almacenamiento de alimentos. Se acerca el invierno. Suerte de almacenar alimentos suficiente para sobrevivir al duro invierno antes de que sea demasiado tarde. Hostia, pues si tengo aquí, mira, nivel de comandante. 4 pilas de hojas. Actualiza 4 pilas de hojas a nivel 6. Mejora la clasificación en el duelo de la legión a 8500. Un depredador de nivel 5. 4 veces. Y la reina sube a nivel 8. Vale, es fácil este nivel también, ¿no? Lo que pasa es que quiero hacer lo del ataque, tío. Quiero mostrar lo del ataque, pero no sé, no sé hasta qué punto. O sea, tienes que llegar para hacerlo. Mapa mundial, cacería. Tropa de choque. Si estás en una alianza, puedes iniciar una tropa de choque o unirte a una. Con al menos 2 miembros de la alianza, para desafiar un objetivo. Un ataque de choque contra los insectos no desatará un afán, no sé qué, a medida que pase el tiempo, los bichos subirán de nivel, vale. Eso es lo que yo quiero hacer, un ataque de choque. Pero que no sé cómo se hace, tío. Creo que es aquí. Nido de depredadores de nivel 1, buscar. Ataque de choque. Un campo de agrupación, tío. ¿Qué es eso del campo de agrupación? Hay que limpiar esto, ¿vale? Pero sigo teniendo muy poco poder como para poder lucharle a este tío. A ver si puedo pillar alguna hormiga nueva. No. 7500. Vale, supongo que habría que subir a 2500 de poder, a 2000 y algo, para poder lucharle a este escorpión, matarlo y construir el SAI, ¿no? ¿Qué es esto?
¿Esto es un tower defense? Entrena más soldados y combínalos. Esto es un puto tower defense. Pero solo tengo estas. No hay ranura de defensa. ¿Y hasta cuánto hay que llegar? ¡Ey! ¡Es divertido esta mierda! ¿Una de nivel 4 por si acaso? Claro, ¿cuál es el nivel máximo, tío? ¡Warning! ¿Cómo que warning? ¡Un boss! Vale, le matamos entre los dos, ¿no? Me lo he pasado. Soldado rojo, ataca varios objetivos en el momento. Esto es muy divertido. Aquí voy a perder, ¿eh? Autofusionar. Prueba. Ah, se van combinando. Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Se fusionan solas, tío. Puedes reciclar a los soldados aquí. Y otra ranuda de defensa. Ah, no puedo desbloquear uno de nivel 7. ¿4? ¿Dónde lo reciclo? Bueno, voy a salir de aquí, que si no aquí me tiro 47 años, ¿vale? ¿Dónde puedo ir para atrás? O sea, regresar. Eso es aquí, ¿vale? Aquí, en repeler invasores. Se activa, supongo que en este nivel. Tengo para impulsar una de nivel 30, a ver. Sí, tengo para impulsar una de nivel 30. Ah, pero reina de nivel 9 para poder potenciarla. Vale. Pues acabo de mejorar bastante a mis hormigas, muchísimo. Nivel 30, 25, 25 y 15. Esta ya no puedo evolucionarla más. Me falta más miel, tendría que luchar contra depredadores. Vale, pero he subido bastante. ¿Puedo luchar contra esto ya? Joder, que sí puedo, vámonos. Por fin, coño, a ver si puedo construir el centro ese. Me deja construir. Caverna oscura, ¿qué coño es eso, loco? No puedo pelear contra estos. Déjame construir, no sé por qué no puedo construir el centro ese, chico, no tengo ni idea. Talentos tengo 2. Vale. Pues no puedo hacer lo del centro ese. Mira, tengo uno de estos. Hormiga azul, un montón de esas. A ver, una de estas. Fragmento de hormiga de fuego. Solo te dan uno, tío. Joder, vas a tardar un montón en crearte uno de esos, ¿no? 4 pilas de hoja de nivel 4. Vale. Pues lo de atacar, no sé cómo coño hacerlo, gente. Frasco de miel. ¡Por fin! ¡Me han dejado hacerlo! ¡Me han dejado construirlo! ¿Vale? He intentado atacar de nuevo. Hacer el ataque al nido. ¿Vale? Le he dado aquí. Aquí no, esto es feromonas. Aquí, le he dado a atacar, no sé qué.
Me salió esto, le di ataque de choque. Y salió lo de construir el campo de agrupación. Por fin, quieres lanzar un ataque. Entonces a nivel 7, ¿vale? A nivel 7 de la reina puedes hacer los ataques. ¿Quieres lanzar un ataque de choque contra el hormiguero de nivel más alto para tener mejores recompensas? Sí. Establece la hora de inicio del ataque de choque. Los aliados deben enviar ejércitos antes de que la cuenta regresiva termine. 5 minutos. Responde el llamado, únete a ataque de choque. Aquí. Vale, a ver si la peña se une. Perfecto. ¡Oh! ¿Puedo unirme? ¿Unirme? ¿Cómo lo hago? Destituir, ¿cómo que destituir? ¿Cómo me uno, tío? Unirme. ¿Será por esto? ¿Qué ha pasado? Igual es por esto, ¿no? Voy a descartarlo. ¡Ah, no puedo! Es que no me ha quedado claro, no entendía qué estaba pasando. Ataque de choque. 5 minutos. Enviar. Aliado iniciador, yo, ¿no? Enemigo objetivo, esto. Cuenta regresiva. Me he unido. Vale, pues vamos a esperar 5 minutos. Vale, a ver qué pasa. ¿Qué otras misiones tengo? Perdón. Pilas de hoja nivel 6. La clasificación de la arena. No tengo todavía luchas en la arena. Un depredador de nivel 5. Eso sí que puedo hacerlo aquí, ¿eh? Podemos hacer así. Depredador. Atacar, ¿no? Ah, pero es que no tengo a nadie. Claro, están preparando el ataque. Ahora os veo. Vale, esto está a punto. Y tenemos, si no me equivoco, PNJ1, PNJ2. Esto es gente que se ha unido, ¿no? Hostias. Sí, 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 se ha unido gente, ¿eh? Esto empieza en 10 segundos. Vale, este es el otro objetivo que hay que hacer. La reina nivel 5 y un ataque de estos. ¿De acuerdo? Y con esto ya me habéis ayudado con la promo. Si conseguís una hormiga naranja farmeando, jugando o comprando el paquete de 5, por mí perfecto, ¿vale? Os lo agradeceré con el corazón. No es necesario. Es opcional. Pero vamos. Ir. A ver. 2 minutos para llegar. Hostia, voy a pedazo de ejército. 2 minutos, voy a 2 minutos. Apunto, 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 apunto. A ver qué pasa. Mira, mira el nido, el nido, el nido, el nido, el nido. A ver. Destruye un nido de depredadores. A ver qué nos dan por esto. Correo. Nido de depredadores. Y que hemos ganado 1000 de miel. ¿Esto qué es? No lo sé, un huevo creo. Experiencia, 1000 cochinillas, está. ¿Esto qué coño es, loco? Avanzador de equipo, vale. Pues hemos conseguido nuestro primer nido de depredadores. Y con eso. ¿Esto qué es? Huevos y cosas. Vale, inventario. Experiencia de comandante, úsala toda, da igual, úsala toda. Úsala toda, coño. Toda. Toma. Punto de talento 2, nivel de comandante, ok, tesoro. Gemitas de tal. Caja de suministros. Anda, mira. Fragmentos de hormiga de cabeza roja. Experiencia de caracol, vale, guerra, velocidad, alimentos. Ok, ¿qué más por aquí tenemos que recoger? Salida. Ah, mira, te puedes apuntar. Ah, no, esto es volver. Es la vuelta. Esto es la vuelta. Y vale, pues con esto, gente, habremos terminado. ¿Vale? Con esto habremos terminado. Nos faltaría la hormiga naranja, pero la hormiga naranja, como veis, es súper complicada. Tenemos solo 4 de 14. Claro, con 14 te dan la naranja, pero... A menos que os compréis el paquete de 5 pavos que te da la naranja garantizada, farmear es chungo conseguirla, ¿vale? Por lo demás, subir la reina a nivel 5 y hacer este ataque de hermandad que acabamos de hacer, habréis completado la promo, ¿vale? Yo, entre pausas, habremos durado una hora y 15 en hacerlo. Si queréis hacerlo, os agradezco muchísimo. Ya sabéis, entráis en el sorteo de un juego de Steam, el que elijáis, y, o una clave de una tarjeta de 50 pavos de cualquier plataforma.
tienes todo en la descripción, ¿vale? Cualquier duda, te pongo también un canal de Discord, que tenemos un canal de Discord del juego, por si quieres pasarte a hablar del juego y dudas y lo que sea. Y poco más, de verdad, gracias por ayudarme, gracias por estar ahí, gracias por ver el vídeo. Un beso, el juego es un vicio, la verdad. Yo creo que seguiré jugando un poquito con el móvil porque, no sé, está bastante guapo. Chao.